Y tengo un anuncio importante que hacer. Tengo una noticia desagradable que dar. Veamos, veamos qué tan malo puede ser. Julio. Ah. He recibido el dictamen médico sobre no, se va a ir. En el hombro. Se va a ir. Dijo desagradable. Después de hablarte, después de los exámenes, el cuerpo médico del Exatlón ha determinado. No. La verdad sí se va, pobrecito. Y para tu recuperación es que abandones la competencia. Pobrecito, la verdad. Tu hombro no puede continuar aunque tu corazón quiera seguir. Esa articulación tiene que ir a recuperación, aunque yo sé que tus piernas, tu mente, quieren seguir aquí con tus compañeros. Han sido 3 semanas para ti de una gran aventura. Si estuviste aquí, si estás aquí, es porque libraste muchos filtros. Superaste a miles de candidatos. Unos momentos después. Ojalá y si le den una segunda oportunidad porque cualquier cosa que, no se me hace justo que le haya pasado que eso. Estén dispuestos a sacrificar, siempre lo van a poder lograr. Cualquier sueño que tengan. Y pues no hay más que decir, simplemente que fue un honor y un orgullo poder estar aquí con todos ustedes. Contigo, Antonio, de verdad, wow, eres increíble, eres... Creo que no podríamos motivarnos tanto si no estuvieras aquí con nosotros. Y... gracias. Te voto porque quiera, no me llevan. Y te vas, no eliminado. Te vas para cuidarte mejor y para salir a conquistar todos tus sueños. Gracias, Julio. Momento de despedirte de tus compañeros y también de tus rivales. Pobrecito Julio, la verdad. Pues tan solo espero que se recupere pronto y que le den otra segunda oportunidad para estar en el Exatlón. Ojalá y si le... sería todo, espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like si ese fue el caso, compartir el video con sus amigos y suscribirse si no lo están. Nos vemos en la próxima. Adiós.